Los locos de las llaves. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a... Buenas noches. Buenos días. En el Super Game. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a Crash Bandicoot World. El mega gameplay. Van a escuchar de fondo el ladrido melódico y armonioso de mis perros, porque están un poquito nerviosos, así que no les hagan mucho caso. Nada más, última vez hagamos la llave de platino con Coco en el Expreso Oriental, y ahorita quiero hacer algo que estuve pensando hacer hace bastantes días, y es sacar el otro Expreso Oriental, que se llama Midnight Round, ¿no? Corría de medianoche o así. Este es más difícil, ya, según lo que recuerdo, al menos. No recuerdo mucho, pero me acuerdo que esta era más difícil porque las cajas estaban puestas de una manera más, ¿cómo decirlo? Más aleatoria. A ver, vamos a ver el relojito. Y acá no, miren, ya dejé una con un segundo. Y eso no mola. Tres, pam, para, pam, pam, para. La canción es la misma. Agarramos el búpeda. Había que hacer que se esfuerzan mucho los soldaditos para... Tuve que perder ahí el búpeda porque si no, no agarraba las cajas de arriba, las de 3 segundos. Este de 1 es difícil de agarrar. Acá agarro esta de 3. Esa de 1 se me fue, ¿eh? 2. ¡No! Me salté una de 2. Y acá me voy a saltar otra de 1. He perdido hasta ahora 4 segundos. Malazo, ¿eh? Malazo. 19, 4 menos 19, 15 segundos puede haber hecho. Acá no he sacado ninguna llave, así que fácil me va a dar la azul o la dorada. Bueno, la dorada, pero yo no vine por la dorada. ¿Quién viene por la dorada? Nadie viene por la dorada. Está bien difícil ya porque está puesto de una manera medio... ¿Por qué siempre me pasa eso de ahí? Está difícil, ¿no? No lo voy a negar, está bien difícil. ¿Cuánto he dejado? He dejado bastante, 18 segundos, es un montón. He bajado el tiempo, pero igual es un montón. Ese uno que está detrás del... Hay un pata, como un arriero así. ¿No la agarras? Creo que sí. Por ejemplo, esta. Esa me puede servir para agarrar el récord. Obviamente agarrado todas las demás, ¿no? Agarra el búveda. No agarras el búveda, estás perdido. Ah, vienes acá, saltas por el 3, bajas por el 2. Estaba un poco enfermo estos días. Estaba con un poco de fiebre. Creo que tengo algunos rezagos. Excusas, Peter, excusas para no hacer el récord. Es una excusa nada más. Ese uno ya. Es un uno, pero... Es uno así preciso. Y este uno de acá, no sé, ahí sí no sé cómo agarrarlo. Dejo el 2 siempre el de allá, Dios mío. No dejen las cajas, por favor. Llegué 13. ¿Cuánto? 17, 21. No sé. Puede haberle bajado más, ¿sabes? Porque dejé un 2 y dejé 3 segundos, ¿ah? Sé que en 14 puedes dejarla. Y me dieron platino. Excelente. Pero puedo bajarle. Pero si ya me dieron el platino, ¿para qué le voy a bajar? Excelente. ¿Qué tal es cracks? No sé, otro día vuelvo. Pero igual en el tema del Oriental Express era, ¿no? También se le puede bajar un segundo más, 2 segundos más, pero es tema de intentar más, nada más, ¿no? Ahorita voy a ir. Quiero hacer un platino, pero con Crash Camin, con Crash así a pata, así a pie, sin el tirito. No, Oriental Express. Creo que este puede ser. Vamos a tratar de hacer el primero, ¿ya? Como Crash tiene el tema de correr, le echo con 47 segundos el primero, y a ver cuánto sale. ¿Cuánto más le puedo bajar, mejor dicho? 47 segundos, ojo. Vamos, Crash, vamos. Corre, Crash. Creo que corriendo avanza más que saltando. Creo, no estoy seguro. Voy a agarrar el búveda por si acaso. El lente, ahí hay un 2. Excelente, corre, Crash, corre.
La metodología es totalmente diferente, así que va a costar adaptarse. Cuidado con la rana. Perfecto. Y le hagas caso a esa cosa porque... Otro búveda. Perfecto. No sé si me convenga tener el poder de la invencibilidad porque... Te quita movilidad. Ya comenzó a llegar mi perro, de nuevo. Corre, Crash. 33. ¿Cuánto era? 46, ¿no? No sé si hay invencibilidad aquí, pero... No le he bajado nada, ¿eh? 41, 40, 46, ¿ese cuánto era? 42. ¡Excelente! Ah, era 42. No ladren, perritos. Bueno, los perros, mis perritos celebran mi platino. Más... No tengo ni llave, voy a tratar de hacer una llave, tío. Ni la llave había agarrado. Tan 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 tararán tararán tan tararán tararán. Las llaves, vamos con ella, ¿no? Paro de bóveda. Lo más difícil de esto no ves la persecución. No, pero agárralo segundo, Pepita. Agárralo segundo, Peter Crash, Peter Crash. Corre, Peter. ¿Dónde están los segundos? Los segundos. No me dan cajas por segundo, no puedo creer que no haya. El perro llora como si fuera. Ahora es búveda. Caramba, no pierdas el tiempo, Peter. Hay uno, perfecto. Oh, cuando corre. Así se puede correr con la máscara puesta, con la invencibilidad. Yo pensaba que te quitaba movilidad. Ahí debe ser, miren, esa es una... Necesito una esmeralda roja para sacar. Como si de gema, esmeralda, diamante. Corre. Tamales. Corre por acá, de ahí vienes por acá. Cabra, no hay nada ahí, parece. Agarra eso. No puede ser que no le haya agarrado. No estoy agarrando, pero ni una. Me huele a... Yo no estoy haciendo nada bien. No está haciendo nada bien, Peter. Es obvio que no está haciendo nada. No me lo da el Triceratops. No, si el Triceratops lo rompe, no me dan los segundos, ¿no? O sea, no lo sé. Creo que no. Tengo los nitro. ¡Baja! ¿Cuánto? Dorada. Bueno. Más o menos nomás. Me hizo el... Me hizo el sentón bombazo, cuidado acá. Me hizo el corneo. Ni verlo ese pata, ¿no? ¿Por qué? Tumba, por las puras. Ajá, excelente, le di los tres. Qué suerte. Voy a darle esto, ¿ya? ¿Eh? Y hago un salto, pensé que no llegaba con doble nada más. Corre, Crash. No hay tiempo, Crash, corre. No quiero saber nada de ti, compañero. Leave me alone. Un segundo. Pero con este pata ya. A este sí que tumbarlo porque... Agarra. Corre. No importa. La cosa es que agarres los segundos. Pero corriendo, pues tú te agarras los segundos regresando, Peter. Clase de avances ese sí. Y vas a perder el tiempo volviendo. Y ningún chiste lo que estás haciendo. ¿Cuánto era? Está largo el trail, ¿no? Por acá. Corre. ¡Oh! No puede ser, sí, sin más de lo que había hecho. Por este. Bueno, como sea, pues, ¿ya? Volvamos a War Room porque si no, no. No fue nada bueno ese ensayo. ¿Cuánto menos? Entonces estoy cerca del platino, ¿no? No está tan lejos, ¿no? Es cuánto, tres cajitas nada más. Pero he vuelto mucho, pues ese es el problema. Bueno, voy a dejarlo por ahí porque ya pues ya he jugado bastante tiempo y no creo que el video se extienda tanto. Si les ha gustado el video, déjense like, comentario y todo eso que siempre dejan y que me ayuda tanto a hacer crecer el canal y como está creciendo. Pero los agradezco mucho. Les comparto mis redes y por aquí nos seguimos, nos conversamos por ahí, ¿sí? Los espero. Y nada más, cuídense mucho. Adiós.